le dije, si no me tienes confianza y crees que no se puede, dime, ahorita mismo agarro mis cosas, ya subo, ya veré cómo le hago para mantener los hijos, pero... Y no, que no, que ya te pedí perdón por lo que pasó en ti, ni que la... Y ya me pidió perdón, ya conocimos a Alejandra, me pidió perdón, pero lo dejamos de la casa y sigue la misma. Pero que, ahorita no tengo ningún problema. Oye, ¿y quién es una María? Porque también el otro día me estaba diciendo que te hablaba una María. ¿Verdad? ¿Tú, Lorena? Sí. Es una señora. Que ella iba a ser la que tenía a su hija. Y yo me la hice mi amiga, pues, en el baile. Dije, no, pues, que hablen, nosotros podemos tocarle, todo eso, ¿ah? Y me hablaba de vez en cuando y a veces decía que yo hablaba con ella, ¿sabe qué? Pero yo nunca anduve con esa tal María. Es una señora. Pero ya no te estoy hablando, ¿sí? No, o sea, que fue para César porque tuvo problemas con su marido. Y una vez me habló y dijo,